Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente.97 personas han fallecido en el Cesar a causa del COVID-19. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 84 nuevos casos de COVID, para un total en el departamento de 4,466. 41 personas están en UCI, 35 hospitalizadas, 1,593 en casa y 2,700 recuperadas. Hoy completan 7 días de huelga de hambre y 38 días de cese de actividades el personal asistencial del Hostal Rosario Pumarejo de López, quienes exigen el pago de 11 meses de salario, por lo que hoy, en Asamblea General, decidieron cerrar el acceso al centro asistencial. Por su parte, el secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, aseguró que desembolsarán 3,000 millones de pesos por parte del gobierno departamental. Pero hoy siento que estamos trabajando de manera conjunta. Vamos a cumplirle a los empleados, seguimos solidarizados con ellos. Desde hoy hasta el 4 de septiembre estarán en sesiones extras los diputados del Cesar. El gobierno de Wilson Solano los convocó para el estudio y debate de 4 iniciativas, entre las que se encuentra el fortalecimiento del Centro de Regulación Emergencias CRUE, la creación de Prodeportes para generar más recursos para los deportistas y la exención de impuestos de registro para los proyectos de vivienda VIP. En un operativo liderado por miembros del Ejército Nacional, fue rescatado Luis Amador Pérez Vázquez, gestor cultural de la Alcaldía de Valledupar, quien fue secuestrado por la estructura criminal Clan del Golfo. Un carnicero del mercado público fue herido en medio de una riña que se registró ayer cerca a su lugar de trabajo. Se trata de Luis Evelio Calderón Cuadrado, de 31 años, quien recibió una puñalada en el hemotórax izquierdo a manos de otro trabajador del mercado. Según se conoció, la víctima y el agresor estaban ingiriendo alcohol y la disputa se produjo supuestamente por una canción. Un trino del senador Gustavo Bolívar generó polémica en redes sociales luego que comparara las caravanas para exigir la libertad de Álvaro Uribe Vélez con el recibimiento que tuvo Diomedes Díaz luego que saliera de la cárcel. Esta afirmación generó rechazo por parte de los hijos del cacique de la Junta, quienes a través de un comunicado pidieron una disculpa pública por parte del parlamentario. A la cárcel fueron enviados 3 funcionarios de la rama judicial de Bosconia, señalados de conformar una red criminal de corrupción. Se trata del fiscal sexto delegado ante los jueces del circuito penal de la citada población, Yesid Payares Aguilar, el juez primero promiscuo Roberto Carlos Orozco Argote y el defensor público Carlos Luis Ropero Galván. Dentro de los elementos materiales probatorios recaudados por el organismo investigativo, hay videos y audios de los procesados aceptando dádivas a cambio de favorecer a los procesados. Durante el puente festivo fueron asesinadas 2 personas en el Cesar. El primer caso se registró en Valledupar la noche del 7 de agosto en el marco del toque de queda. Álvaro Enrique Casiani Escorcia, de 42 años, fue ultimado de varios disparos en la invasión Brisas de la Popa. El otro hecho violento ocurrió en la vereda Pita Limón, jurisdicción de San Martín Sur del Cesar. Armando Rafael Barroso Gutiérrez murió tras recibir una herida con arma blanca en medio de una riña. La víctima, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de dicha población, murió de manera instantánea. Un cesarense identificado como Luis Durán Uribe fue ultimado de varios impactos con arma de fuego al interior de un vehículo en zona rural del municipio de Ocaña, norte de Santander. La víctima era natural de Río de Oro, sur del Cesar. La noche de ayer falleció Humberto Jiménez tras impactar contra una semoviente cuando circulaba a bordo de una motocicleta. El siniestro sucedió en el corregimiento de San Bernardo, jurisdicción de Pelaya. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. No, sí, eso no se puede, ahí no, no se puede. Yo le di otro número, yo tengo un número personal, lo digo. No sé, el tema de... No, entonces mañana yo organizo lo que me dijo él, los 3 millones son eso ya.
Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron cobijados el juez promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote, el fiscal sexto seccional en esa localidad, Yesí Payares Aguilar, y el abogado Carlos Luis Riopero Galván, señalados de conformar una red de corrupción con trámites de procesos judiciales en ese municipio del Cesar. La decisión de enviar a la cárcel a los dos funcionarios judiciales y al defensor público la tomó la madrugada de este domingo el juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, tras los argumentos de la fiscalía sobre la operación de una presunta empresa criminal que estas personas habrían conformado para exigir dinero a cambio de favorecer a los procesados. Entre las pruebas que presentó la fiscalía están videos, interceptaciones de llamadas telefónicas y testimonios. Sin embargo, no aceptaron los cargos que le imputó el ente acusador como presuntos responsables de concierto para delinquir, concusión, cohecho para dar u ofrecer, fraude procesal, prevaricato por acción, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Las indagaciones del ente acusador evidencian que las tres personas habrían conformado al menos desde el 2017 una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pago de dinero. Señaló que cuenta con evidencias de que habrían manipulado por lo menos 5 procesos judiciales. El juez Orozco, el fiscal Payares y el abogado Ropero habrían sido denunciados por una persona a la que supuestamente le exigieron 20 millones de pesos para arreglarle una vuelta o situación jurídica en un proceso en su contra. Pero al no tener el dinero completo, presuntamente le recibieron un vehículo como pago. Los tres fueron capturados el jueves anterior por agentes del CTI, haciendo efectiva las órdenes judiciales en su contra, solicitadas por el grupo de fiscales delegados frente a este eventual caso de corrupción en la rama judicial. Los elementos presentados por un fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación CTI, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario contra el fiscal sexto delegado ante los jueces penales del circuito de Bosconia Cesar, Yesí Payares Aguilar. Contra el juez primero promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote, y el abogado y defensor público, Carlos Luis Ropero Galván. Estas tres personas harían parte de una organización criminal que a cambio de dádivas manipuló el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales. Entre el material probatorio en su contra hay denuncias de víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que reciben por su actuar ilegal. Por estos hechos, el fiscal de conocimiento imputó a los abogados Ropero Galván el delito de concierto para delinquir en concurso con el delito de concusión, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal. Al fiscal Payares Aguilar se le formuló imputación por el delito de concierto para delinquir en concurso con el delito de concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales. Mientras que al juez Orozco Argote se le imputó el delito de concierto para delinquir en concurso con los delitos de concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. Los procesados no aceptaron cargos. Esta empresa criminal, a través de la investigación, se permitió conocer que estas personas, al parecer, delinquían desde el 2017 y estarían involucrados en 5 causas o eventos, los cuales fueron enrostrados en la audiencia celebrada este fin de semana. En el primer evento conocido, el abogado Ropero había exigido la suma de 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego, fuera enviado a la cárcel. La víctima, supuestamente, dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida por el fiscal Payares Aguilar, el juez Orozco y el abogado. En otro hecho, también documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial, de acuerdo con ese pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del cliente y recibió por ello la suma de 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción. También hay evidencias de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por el delito de receptación de hidrocarburos,
el fiscal Payares Aguilar precluyó el proceso. La Fiscalía General de la Nación hace un reconocimiento a la ciudadanía que a través de la denuncia oportuna puede poner al descubierto esta red criminal y dar con la captura de sus principales articuladores, quienes se alejaron de los principios esenciales que caracterizan la administración de justicia, como son la legalidad, la transparencia y la imparcialidad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el Ejército de Dios.
para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confacesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confacesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Y confianza de Franja Fucsia. Doña Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia. En la vía Valledupar Pueblo Viejo, a la altura del sitio conocido como Los Cauchos, la Policía Nacional capturó a un patrullero de esa misma institución que llevaba en su poder a bordo de un vehículo 4 kilos de marihuana en paquetes dentro de un bolso. En el operativo, dos personas más fueron detenidas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el efectivo de la policía capturado fue identificado como Alder de Jesús Niebles de los Reyes, adscrito a la subestación de San José de Oriente, pero que al momento de la detención se encontraba de franquicia. Los otros dos detenidos responden a nombres de Jaime Eduardo Camportiz, policía retirado y conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales, y Miguel Eduardo del Villar Carrillo. Estas personas se movilizaban en un automóvil de placas ITO-036 de Valledupar con destino a Pueblo Nuevo Magdalena, cuando en el puesto de control de Los Cauchos, a la salida de esta capital, los uniformados le hicieron una señal de pare para realizar un registro. Al momento de requisar el bolso que llevaba el patrullero, se percatan que transportaba 4 kilos de marihuana, quedando detenidos y puestos a órdenes de la fiscalía. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia. Que no se le ven ni los tiros, marica. Venga, o hay que un tiro, tiene que tener un tiro ahí. Con la hora. La gente. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron a bala a un hombre en la invasión Brisas de la Papa, al noroccidente de Valledupar. El crimen ocurrió pasada las 8 de la noche del pasado viernes, cuando regía en la ciudad el toque de queda. La víctima fue identificada como Álvaro Enrique Cassiani Escorcia, de 42 años, cuyo cadáver quedó tendido en una de las calles destapadas del sector, hasta donde llegaron agentes de la SIJIN para practicar la inspección del mismo, mientras avanza la investigación para esclarecer este hecho. Vecinos del sector indicaron a las autoridades que los homicidas se desplazaban en una motocicleta de color oscuro, se le acercaron a Álvaro Enrique Cassiani, conocido como El Negro, y le dispararon huyendo del sector. En la zona no hay cámaras de seguridad, por lo que se adelantan las indagaciones para tratar de establecer móviles y dar con los autores de este nuevo homicidio en la capital del Cesar. La policía adelantó operativos para evitar que se sigan presentando hechos delincuenciales en la ciudad, solicitando a la comunidad denunciar situaciones y personas sospechosas de atentar contra la seguridad en esta capital.
De una puñalada en el cuello fue asesinado el excandidato del Consejo del Municipio de San Martín, Sur del Cesar, y actual vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pita Limón en esa jurisdicción, Armando Barroso Gutiérrez, en medio de una riña que habría sostenido al parecer con su compadre. Según el reporte de las autoridades, vecinos del sector indicaron que hacia las 8:30 de la noche del pasado sábado se registró una riña por intolerancia entre Barroso Gutiérrez y su compadre, quien presuntamente le causó la lesión mortal con arma cortopunzante. El supuesto agresor se encuentra identificado y se iniciaron las actuaciones judiciales para solicitar una orden de captura en su contra, reportaron las autoridades. La víctima era natural de Magangué, Bolívar, y había aspirado al Consejo de San Martín Cesar por el Movimiento Maíz, desempeñándose en la actualidad como dirigente comunal de la vereda Pita Limón, donde residía. Se conoció que Armando Barroso tenía antecedentes judiciales por lesiones personales en el año 2012. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente a fin de esclarecer el crimen que causó conmoción entre la comunidad de esa zona rural donde la víctima era ampliamente conocida. El exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez al parecer ocasionó un accidente de tránsito que le costó la vida a un motociclista en zona rural de Pelaya. Humberto Jiménez falleció a consecuencia de las contusiones que soportó a la altura de la cabeza luego de colisionar con una vaca en el corregimiento de San Bernardo. Pese que fue auxiliado y trasladado rápidamente a un centro asistencial, los galenos confirmaron su deceso. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña, donde efectuaron las labores forenses. ¡Ey, un pase aquí! ¡Esto que hay! ¡Ey, los pases de aquí! ¡Ey, está así, parece! Ahí está, hermanito. Ahí. Quítale la camisa y se la pone. Un hecho de intolerancia que se registró en el mercado público de Valledupar dejó a un carnicero herido a puñal. Pasada las 12 del mediodía de este domingo, en el concurrido lugar que hoy se encuentra cerrado debido a la desinfección que realizan las autoridades locales, ocurrió un altercado entre dos trabajadores. Luis Evelio Calderón Cuadrado recibió una puñalada en la parte posterior del tórax a manos de otro empleado del mercado, supuestamente porque no le colocó una canción que minutos antes le había solicitado. Al parecer, estas dos personas se encontraban en estado de embriaguez, hecho que contribuyó a que esta situación se saliera de control. Calderón Cuadrado fue auxiliado y conducido a la clínica Santa Isabel, donde fue intervenido quirúrgicamente, mientras que el agresor tuvo que dar declaraciones de este hecho ante las autoridades competentes. Retírense, hasta aquí ya la baja, hasta aquí. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. Y confianza de Franja Fucsia. Don Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Don Aliados Fucsia. Digitel. Comunicación sin límites.
Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codazzi es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codazzi es de todos. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, toner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, venta, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos WhatsApp 304-367-2938. Celular 301-657-2782. Servicio a domicilio gratis. Solucionestico.com. Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL, pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies, utiliza el servicio de transporte especial de Comacor. Es tu empresa. Integrantes de la Seccional de Investigación Criminal, Seccional de Inteligencia Policial del Departamento de Policía Cesar, realizaron en las últimas horas un allanamiento que permitió la captura de un hombre y la incautación de 4 armas de fuego y una subametralladora de fogueo. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía, se da inicio a una serie de acciones investigativas y de policía judicial desplegadas dentro de la estrategia contra el homicidio y el hurto, permitieron la recolección de suficiente elemento material probatorio y evidencia para solicitar la ejecución de un allanamiento a una vivienda en la invasión Los Guasimales de Valledupar. En el procedimiento se efectúa la captura de Cristian Danilo Castro Pupo, de 20 años, conocido con el apodo de Tan, natural de Valledupar, quien tenía en su poder 3 armas de fogueo artesanal, calibre 9 milímetros, un arma de fogueo artesanal calibre 38 y una subametralladora de fogueo calibre 9 milímetros con 2 proveedores y 9 cartuchos de fogueo. Castro Pupo presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal y hurto. El detenido junto con las armas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI. El capturado deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o munición. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario o penitenciario. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Yeah.
Luis Amador Pérez Vázquez, quien se dedica por ser manager de artistas de la música vallenata y gestor cultural de la alcaldía de Valledupar, fue secuestrado por el grupo armado organizado Clan del Golfo, quienes horas después, gracias a la rápida reacción de las tropas del Ejército Nacional, fueron puestos en libertad. En una importante y rápida operación conjunta e interinstitucional realizada por el Gaula Militar Caribe, CTI de la Fiscalía General de la Nación, y soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros número 2, se logró el rescate de Luis Amador Pérez Vázquez y Sergio Mario Carrillo Padilla. Este grupo exigía por la liberación de los dos secuestrados la suma de 20 millones de pesos mediante videos intimidatorios. Luego de horas de búsqueda y gracias a la activación de los protocolos de inteligencia de las unidades del Gaula Militar Cesar, Gaula Militar Caribe y el apoyo del CTI, se realiza el despliegue de las tropas de la segunda brigada, logrando la ubicación de la víctima en la vía oriental a la altura del municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. Posterior a su ubicación, los delincuentes, al percatarse del operativo, emprenden la huida, dejando en libertad a Pérez Vázquez y Carrillo Padilla. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue acribillado a tiros un cesarense en el corregimiento de Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña. Se trata de Luis Durán Uribe, natural de Río de Oro Cesar, quien falleció al interior de un vehículo que conducía. De acuerdo a las primeras versiones, la víctima minutos antes se encontraba departiendo con un grupo de personas y luego fue hallado muerto de varios disparos. Las pesquisas quedaron a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes mediante la recopilación de evidencia y fuentes humanas tratarán de establecer los móviles y autores de esta acción criminal. Integrantes de la estación de policía Curumaní adelantaron planes específicos durante todo el fin de semana para mejorar la seguridad del municipio y evitar la propagación del COVID-19 en el departamento. Es así que en vía pública encuentran a un grupo de personas ofreciéndose entre ellos servicio de prostitución y lenocidio, por lo que se procede a su captura por infringir la medida sanitaria. Los uniformados llegan hasta orillas de la Vía Nacional, sector conocido como Los Muleros. Había un grupo de féminas meretrices con dos ciudadanos ofreciéndose entre ellos servicio de prostitución y lenocidio, que estaban aglomerados sin guardar distanciamiento y elementos de bioseguridad. Inmediatamente se procede a la captura de 9 personas, 7 mujeres y 2 hombres, entre ellas 2 mujeres venezolanas, las cuales se encuentran en proceso de judicialización por violación de medida sanitaria. Los ciudadanos capturados en este operativo son Jairo Albernia, Luis Ropero, Luz García, Yorjanis González, Malvis Martínez, Rosa Meriño, Diana Moreno, Adriana Albornoz y Daniel y Gutiérrez, estas últimas de nacionalidad venezolana. Los antes mencionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Donato,
Servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Multiservicio y Mantenimientos del Cesar, preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Adelante, te lo pedimos, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 7 días de huelga de hambre y 38 de cese de actividades completa el personal asistencial del hospital Rosario Pumarejo de López, quienes pese al cansancio físico y mental por lo que atraviesan, mantienen la fortaleza necesaria para seguir exigiendo el pago de los 11 meses de salario que les adeudan. La noche de ayer domingo 9 de agosto, los profesionales de la salud tuvieron una iniciativa de encender varias velas en el centro hospitalario como sinónimo de esperanza en esta dura situación económica en la que atraviesan. En la asamblea general que realizaron hoy en la mañana, los que lideran la manifestación decidieron cerrar el acceso al centro asistencial debido a la inconformidad que les aqueja por los malos manejos administrativos de la gerente Jacqueline Enríquez. Frente a esta situación, el secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, aseguró que al hospital el gobierno departamental le girará 3,000 millones de pesos. Además, habló sobre el panorama financiero del Rosario Pumarejo de López. Las vigencias son 2016, 2017, 2018 y 2019. 45 mil millones que pretende el hospital en facturación, de los cuales 24 mil no están radicados. Ya eso baja a 20 mil millones de pesos y 10 mil de esos 20 mil son población migrante. Deuda que no corresponde a la Secretaría de Salud, sino a la Nación. La Secretaría de Salud asume la auditoría, la radicación y pues el cobro a la Nación. Y de los 10,000 que son la población pobre no asegurada, que es la población responsabilidad del departamento del Cesar, que también son facturas que se someten a auditoría y a procesos de erradicación habituales. Siempre tenemos muchas opciones, pero yo esperaría la positividad mañana del viceministerio con respecto a los recursos por resolución 753, y en el momento que tengamos una negativa, pues nosotros haremos también público el plan que se avecina para poder darle solución a cada uno de estos pasivos laborales.
Con la entrega de certificados a 500 estudiantes que aprendieron a leer y escribir, culmina la fase 2 del proyecto Alfabetízate, Movimiento en el Aula, que realiza el convenio Drummond Limited y la Caja de Compensación Familiar del Cesar con FASESAR en los municipios de La Jagua y Brico, Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná. Con 69 años de edad, Manuel Campo Rivera supo lo que era tener un diploma en sus manos, luego de culminar con éxito el ciclo 2 del programa que con orgullo afirma le permitió ver la vida de otra manera. Al igual que él, este importante grupo de estudiantes alcanzó los logros de los ciclos lectivos 1 y 2 en sus etapas de habilidades y destrezas enfocadas en las competencias de lectura, escritura y nociones matemáticas. Y aunque debido a la pandemia no hubo ceremonia, cada uno de los graduandos recibió el certificado en sus casas por parte de los facilitadores del proyecto, quienes durante el proceso de formación y certificación trabajaron articuladamente con 16 instituciones educativas de la zona. Como componente adicional, se entregaron kits básicos de elementos de bioseguridad y se dictaron asesorías sobre la importancia del uso de los mismos como medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Con este proyecto de metodología flexible de aprendizaje autónomo, con FASESAR y Drummond, continúan aportándole a la disminución del índice de analfabetismo en el área de influencia de la empresa minera. Con esta segunda fase se completan 1,000 beneficiarios y se espera continuar con la construcción de una mejor ciudad mediante la implementación de un tercer momento.